El mundo no puede celebrar el nacimiento de alguien que durante todo el año lo viven rechazando. Satanás ha engañado a muchas personas, pastores, iglesias, haciéndoles creer que el mundo en realidad está celebrando el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es algo tan importante en la Biblia, tan importante, que marcó la historia de la humanidad. Pero el mundo nunca va a celebrar el nacimiento de Jesús. Mira, no te engañes ni te dejes engañar de Satanás. El mundo nunca va a celebrar el nacimiento de Jesús, a quien todo el año viven rechazando. Todo el año lo viven rechazando. ¿Cómo usted puede creer que el mundo está celebrando el nacimiento de alguien al cual no aman, no lo quieren, no lo desean? Usted invita a esos mismos que estaban celebrando o que están celebrando el nacimiento supuestamente de Jesús, y usted les dice: te invito a la iglesia, vamos a adorar a ese mismo Jesús que tú estabas supuestamente celebrando su nacimiento. Vamos a la iglesia a alabar a Jesús, a ese que tú supuestamente estabas celebrando su nacimiento. ¿Y sabes qué te van a decir? Que a ellos no les gusta eso. Pero entonces, ¿cómo es posible que pastores, iglesias, cristianos puedan creerle al mundo que el mundo estaba celebrando el nacimiento de Jesús si no lo quieren? Lo aborrecen. La misma palabra de Dios dice que el mundo aborrece las cosas que son de Dios. El mundo no quiere saber, no quiere saber nada que esté relacionado con Dios, porque el mundo está dominado por el príncipe de las tinieblas. Lo dijo el mismo Jesús. Ahora, entonces, ¿a quién estarían celebrándole el nacimiento? Si no quieren, no quieren a Jesús, entonces, ¿qué nacimiento estaría celebrando el mundo? Mucho pueblo de Dios está engañado. Muchos pastores están engañados, creyendo que lo que están celebrando y que lo que el mundo también está celebrando es el nacimiento de Jesús. Y están engañados. El mundo nunca podrá celebrar el nacimiento de alguien que durante todo el año lo viven rechazando. Lo viven rechazando una y otra vez, una y otra vez. Mira, yo he invitado gente que estaba supuestamente ya en el pesebre cantando los villancicos, que estaban celebrando supuestamente Navidad y que se mandaban saludos, feliz Navidad, feliz Navidad, y se mandaban los avisos, se mandaban las felicitaciones, pero tú los invitas al culto al día siguiente y ¿sabes qué te van a decir? Eso a mí no me gusta, a mí no me gusta el cristianismo, a mí no me gusta vivir para Jesús. Pues entonces, ¿qué nacimiento estaban celebrando? Se necesita ser muy ignorante para creer que el mundo estaba celebrando ese nacimiento. La Biblia lo dice claramente en Oseas, libro de Oseas, el capítulo 4, el versículo número 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta palabra hay que interpretarla. Mi pueblo fue destruido y está siendo destruido porque le falta discernimiento. Discernimiento. A mucho pueblo de Dios le hace falta discernimiento para poder entender, poder comprender todo esto, todo este engaño en el que Satanás les ha hecho caer. Mire, yo estoy asombrado de ver a grandes predicadores de renombre, conocidos en el mundo entero. Hoy miraba fotos de predicadores dominicanos
que yo pensé que eran hombres de respeto, hombres alineados con la palabra, con el gorrito de Santa Claus y con el arbolito en sus casas. Yo no entiendo si ellos buscan agradar a los hombres o a Dios, porque al parecer no es a Dios al que quieren agradar. Parece que quieren agradar es a sus seguidores. Estos pastores que usted ve con el gorrito de Santa Claus, con el muñeco de Santa Claus, vestidos como Santa Claus, con un arbolito en su casa decorado con estrellas de 5 puntas. Esos pastores no buscan agradar a Dios, sino a sus seguidores. Hacer sentir bien a sus seguidores. Hacer sentir bien a esa gente. Mire, nosotros como predicadores no debemos buscar agradar a los hombres. Nuestro enfoque principal, nuestra asignación es cumplir con la voluntad de Dios, le guste a la gente o no le guste a la gente, lo que tú predicas, lo que tú enseñas. Mira, aquí en mi canal de YouTube, mucha gente me ha dejado de seguir, mucha, pero es que mucha es la gente que me ha dejado de seguir. Y yo por eso voy a cambiar mi mensaje. No, qué pena, pero a quien yo busco agradar es a Dios. Y por eso no me retracto con lo que yo he enseñado por años. La Navidad, esa celebración que muchos de ustedes practican, es diabólica. Es una práctica babilónica, satánica. Mira, a mí no me interesa. En estos días yo escuchaba a un doctor, supuestamente. Yo tenía mucha consideración y respeto de ese hombre. Y él ahora salió diciendo de que sí se puede celebrar la Navidad, de que no tiene nada de malo, que es una buena época, que hay que celebrarla. No importa si el 25 no nació Jesús, no importa si le están dando alguna connotación con el paganismo. De todas maneras, se está recordando un buen momento. Mira, aleluya, en la Biblia habla del nacimiento de Jesús. Pero ninguna de estas señales que tienen esas prácticas se alinea con lo que dice la palabra del Señor. Ninguna. Tiene que ser, como decía ahorita, tiene que ser la gente demasiado ignorante para creer que lo que el mundo está celebrando es el nacimiento de Jesús. Porque es que el nacimiento de Jesús no está relacionado como ellos lo están celebrando con lo que dice la Biblia. Lo que el mundo está celebrando son actos paganos, son prácticas satánicas, en las cuales la iglesia cristiana también se ha inmiscuido y se ha hecho parte de esas prácticas satánicas, paganas, babilónicas, prácticas de demonios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 10, versículo número 20. El apóstol Pablo, yo me imagino preocupado, porque la iglesia estaba cayendo en estas cosas, y en especial la iglesia de los Corintios. Mira lo que el apóstol Pablo les dice en el verso 20 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Esto está en la palabra del Señor. No crea que lo que el mundo está ofreciendo, celebrando, supuestamente el nacimiento de Jesús, es a Jesús. No te engañes. El mundo nunca podrá celebrar el nacimiento de alguien. Nunca podrá celebrar el nacimiento de alguien que durante todo el año lo viven rechazando. El mundo no puede celebrar eso, porque el mundo vive rechazando a Jesús. El mundo constantemente está rechazando a Jesús. Ellos no pueden celebrar
el nacimiento de alguien que todo el tiempo, que todo el año lo viven rechazando. Ahora mira lo que dice el verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora el verso 22 es el que a mí me preocupa. Bendito sea el Señor, porque todo esto lo que va a traer es consecuencias a la iglesia. Consecuencias a la iglesia. Verso 22 dice: ¿os provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ojo aquí. ¿O provocaremos a celos al Señor? Mire, bendito sea el nombre del Señor. Hay que ser muy precavidos en esto. Muy maduros. Es por eso que en estos tiempos necesitamos la guianza, la revelación y el discernimiento del Espíritu Santo. Porque muchos pastores han llevado a la iglesia a practicar, a celebrar, santo es el nombre del Señor, cosas a los demonios y a Satanás. Qué triste ver a pastores con un árbol en el altar del Señor. Qué triste ver a pastores con el gorrito de Santa Claus en sus cabezas predicando. Qué triste y vergonzoso ver a pastores con los púlpitos decorados con cuanta cosa relacionada a ese festejo del mundo. Entonces muchos defienden esto, aún nos atacan a los que hablamos en contra de esta práctica. Yo veo las redes sociales inundadas de cristianos diciendo: ya están los enemigos de la Navidad arreciando en contra de ella, hablando en contra de ella, y nos relacionan con esa frase: enemigos de la Navidad. Mira, nosotros no somos enemigos de la Navidad. Nosotros somos, bendito sea el nombre del Señor, gente que no se ha torcido ante esa práctica, como muchos de ustedes. Todavía habemos un remanente que no hemos sido contaminados por esa celebración. Por esa celebración. Si usted cree que predicar en contra del paganismo es ser enemigo, entonces véame como su enemigo. Santo es el nombre del Señor. Pero mientras yo entienda y sepa, bendito sea el nombre del Señor, ¿a qué me llamó Dios? Yo seguiré toda mi vida, bendito sea el nombre de Jesucristo, predicando de esto. Alabado sea el Señor. Porque en la misma palabra está establecido: no podemos sacrificar a los demonios como si estuviésemos ofreciendo eso a Dios. Eso lo dice Pablo en el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Muchos de ustedes creen que lo que están ofreciendo es a Dios y no se han dado cuenta que es a demonios a quien lo están ofreciendo. Es a demonios a quien ustedes están ofreciendo ese árbol que tienen ahí en su casa, ese gorrito que se colocan en la cabeza. Ustedes creen que pues eso está bien. Ustedes creen que subir ese árbol al altar del Señor se lo están ofreciendo a Dios, y que la celebración no tiene nada de malo, porque aún el mundo está celebrando el nacimiento, el mundo tiene el arbolito, el mundo se coloca el gorrito, y entonces ahí va el montón de evangélicos detrás de esa celebración, detrás de esa práctica. Y muchos de ustedes creen que eso está bien. Ahora, ustedes no saben que lo que ustedes están ofreciendo no es a Dios, sino a demonios. Mira, llámese como se llame el pastor que diga que celebrar esto no es malo. Llámese como se llame. Es que Satanás no va a buscar a cualquier pastor que esté por allá que no conozcan. No. Satanás no va a engañar a un predicador por allá que
que no se ha reconocido a nivel mundial, que no se ha conocido en redes sociales, que no se ha conocido en la televisión. Satanás va a usar a esos que tienen influencia sobre mucha gente en redes sociales, en la televisión, en la internet. Satanás va a buscar a esos que la gente sigue y que la gente escucha. Por eso el apóstol Pablo también le escribe a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, mira lo que le dice el apóstol Pablo a este joven, en el versículo número 1. El apóstol Pablo, un hombre, mira, bien parado en lo que había creído, le dice a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente, oiga bien, que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Mucha gente va a negar lo que el Señor les ha hablado y van a optar por recibir lo que muchos hombres torcidos, servidores de Satanás, con doctrinas de demonios les enseñen. Y a esas sí las querrán, a esas sí las van a recibir. Usted no se imagina los ataques que he recibido yo, los insultos por pastores. En estos días me escribió un pastor de Barranquilla y me insultó. Me dijo que yo no tenía el espíritu de la Navidad, que yo odiaba la Navidad, que yo era un enemigo de la Navidad. Y le dije: pues gracias a Dios, usted tiene las cosas bien claras conmigo. Pero yo sí le tengo que decir a usted que usted es un sacerdote del diablo por estar enseñando estas prácticas babilónicas y satánicas, por estar guiando al pueblo del Señor al error, por estar conduciendo al pueblo del Señor a sacrificar a los demonios. Y este pastor me insultó, un pastor de Barranquilla, aquí en Colombia, me insultó. Y hay muchos pastores que me han eliminado de sus Facebook, de sus redes sociales, me han eliminado. Pero eso a mí no me incomoda. Por la verdad, por decir la verdad, la gente te rechace. Por decir la verdad, la gente te bloquee. Por decir la verdad, la gente te elimine. Mire, muchos pastores que me han invitado a sus iglesias a predicar, me cortaron. Me dijeron: no, porque es que tú predicas en contra de esto y yo practico, yo pongo mi arbolito, yo me pongo el gorrito, yo pongo pesebre, yo canto los villancicos, y como tú no estás de acuerdo con eso, pues yo no te puedo invitar más acá porque tú estás en contra de eso. Yo no pierdo nada, yo no pierdo nada. Los que pierden son ellos, porque ellos son los que están rechazando la verdad. Y déjeme decirle una cosa de la verdad, y es que la verdad incomoda, incomoda, la verdad incomoda. Por eso hay muchos que están incómodos cuando yo he hablado esta palabra. Pablo lo dijo, el apóstol, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, todo lo que vaya en contra de la palabra del Señor es enseñanza de demonios. Mire, no se vaya a congraciar con gente que lo pagano lo ve como bueno o como de Dios. Hay gente que le gusta ese tipo de predicadores y de maestros y de pastores que les hagan sentir bien en su pecado. Hay gente que eso le encanta, que le hagan sentir bien en sus prácticas paganas, las hagan sentir bien en lo que ellos hacen que a Dios no le agrada. Hay gente que le gusta que el pastor le diga: eso está bien, aunque la Biblia diga que está mal. Y le hacen más caso a ese tipo de pastores y predicadores que al Señor y a su palabra. El mismo apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, nuevamente, el capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3, mira lo que le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina.
¿Qué es la sana doctrina? Mira, la sana doctrina son las palabras del Señor, lo que el Señor nos dejó para que camináramos en pos de ella. La sana doctrina es eso, no el invento que muchos tienen por ahí. Esto es la sana doctrina, que lo que dice la palabra de Dios, eso es. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Esa palabra comezón de oír no es querer escuchar la verdad, es querer que les prediquen de acuerdo a su vergüenza, de acuerdo a su pecado, de acuerdo, o sea, que no los incomode. Tener comezón de oír es buscarse gente que le predique de acuerdo a sus sinvergüenzuras, de acuerdo a su poca vergüenza. Gente que les diga, no, está bien que tengas arbolito. Wow, a eso los aplauden. No está mal que te coloques el gorrito de Santa Claus. No está mal que subas un arbolito al altar. Eso no está mal. Lo que está mal son los que están en contra de eso. A esa gente, muchos de ellos aplauden. Los que tienen comezón de oír, pero quieren es oír todas esas mentiras. Mire, yo tengo una frase que dice, es mejor hacer llorar con la verdad que hacer reír con mentiras. Es mejor que te incomodes por un rato con la verdad que te dicen, que te condenes por toda la eternidad con las mentiras que te hablan, que tú quieres recibir o que quieres escuchar. Es mejor la verdad que te incomode y te sane y te liberte y te salve, que las mentiras que te hagan sentir bien, pero que te lleven al infierno y se pierda tu alma. Por eso el apóstol lo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Hay gente que le gusta eso, las fábulas. Les gustan esas historietas, bendito sea el Señor, inventadas para llevarlos a prácticas paganas, a prácticas idolátricas. Santo es el nombre del Señor. Mire cuánta gente enojada, cuánta gente furiosa, cuánta gente está, mira, refunfuñando porque se le metieron con su ídolo que todos los años colocan su arbolito. Santo es el nombre del Señor. En estos días hasta un pentecostal que utilizó un video mío donde hablo sobre los portales que se abren con ese arbolito. Él decía, el tipo dice algo bueno, pero exagera diciendo que el arbolito abre portales. Ya eso es exageración de él. Un pentecostal, un Jesús solo, un unitario. Él estaba haciendo una reaccionando con un video mío. Utiliza un video mío. No le gusta lo que yo digo, pero se lucra con mi video. Bendito sea, con la enseñanza. Entonces hace una reacción utilizando mi video para ganar seguidores y para ganar likes y para ganar vistas. Pero no le gusta lo que yo digo sobre los portales que abre el árbol de la Navidad. Mira, todo esto abren puertas a los demonios. Es por eso que mucha gente no ha podido ser libre. No ha podido ser libre de esta práctica satánica y pagana. No han podido ser liberados. ¿Por qué? Porque esto abre portales a los demonios. Esto le abre acceso a los demonios. Santo es el nombre del Señor. Esta gente tiene comezón de oír y lo que quieren escuchar simplemente es que alguien les diga que no está mal poner el arbolito, que no está mal colocarse el gorrito de Santa Claus, que no está mal celebrar esta práctica babilónica. Y usted ve en las redes sociales pastores que se han levantado a defender esta práctica, a defenderla. Santo es el Señor. Pero mira lo que dice la palabra. La palabra lo dice. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican,
a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, dice el apóstol Pablo, que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Mire, deje de ser alguien ingenuo. El mundo nunca podrá celebrar algo para Dios. Jamás. Nunca podrá celebrar algo para Dios. El mundo aborrece a Dios. El mundo aborrece a Dios. Entonces, ¿cómo usted tan ingenuo cree que el mundo está celebrando algo de Dios, si el mundo está bajo el dominio de Satanás? El mundo nunca va a poder celebrar ni el nacimiento de Jesús, ni su sacrificio en la cruz del Calvario, ni su resurrección. El mundo nunca podrá celebrar eso. ¿Sabe por qué? Porque el mundo constantemente vive rechazando a Jesús. Todos esos que están supuestamente celebrando el nacimiento de Jesús, ¿sabes? Ellos a los días no van a querer saber nada de él, porque es que ellos no estaban celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Qué estarían celebrando? ¿A qué demonio? No sé yo, pero sí sé que a Jesús no estaban celebrando. Porque el que celebra a Jesús, lo más que desea es tenerlo en su corazón, seguirlo con todo su corazón, servirlo con todo su corazón. El mundo nunca podrá celebrar el nacimiento de alguien que todo el año viven rechazándolo. El mundo nunca podrá celebrar ni el nacimiento, ni el sacrificio, ni la resurrección de Jesús, porque el mundo aborrece a Jesús. El mundo no quiere saber absolutamente nada de Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia lo dice. Mira lo que dice la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, mira lo que dice el versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 19, mira lo que dice. Te voy a dar algunos textos para que te des cuenta que el mundo no puede estar celebrando el nacimiento de Jesús, porque el mundo aborrece a Jesús. Pastores, salgan de ese engaño y dejen de estar engañando a la gente. Esta celebración que el mundo practica no es cristiana. Y si ustedes la defienden, ustedes se hacen parte de lo que el mundo está ofreciendo a los demonios. Ustedes son cómplices de que mucha gente esté esclava en esta práctica. Sí, y ustedes, cristianos también evangélicos, que le dan a esta práctica fuerza para que otros caigan en ella. Tú te vuelves cómplice de los sacrificios a los demonios que la gente ofrece porque tú defiendes esta práctica. Pero para ti, recibe y búscalo en la Biblia. Búscalo en la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Vamos a leerlo para que usted vea que el mundo aborrece a Jesús. El mundo no puede celebrar el nacimiento de alguien que constantemente, que durante todo el año, viven rechazando. El mundo aborrece a Jesús. El mundo no ama a Jesús. Por eso no puede estar celebrando su nacimiento. No puede estar celebrando su nacimiento. Antes, cuando Jesús nació, ¿sabe qué hizo el mundo? Lo buscó para matarlo. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús vino al mundo, y los hombres, o sea el mundo, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo va a amar más las tinieblas que la luz.
va a amar más las tinieblas que la luz. El mundo lo va a hacer. Yo no sé cómo ustedes se han dejado engañar por Satanás. Otro texto, ahí mismo, Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 7. Mira lo que dice. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Repito, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Qué dice Jesús? Que el mundo a él lo aborrece. Ahora, hay cristianos que el mundo no aborrece. Los invitan a ellos, a los premios Grammy, los invitan a los escenarios, con decirle que ya hay cantantes supuestamente cristianos que meten en sus grabaciones a cantantes mundanos. Por ahí yo vi una portada de un disco donde está Gilberto Daza, está Nacho, un cantante mundano, y está Alex Zurdo. Una canción que creo que se llama Amén, que está muy pronto a salir. Entonces ellos no le ven nada de malo. Ellos se incorporan a los que aborrecen a Jesús en lo que ellos supuestamente quieren ofrecerle a Jesús. Es una cosa irónica invitar gente que no quiere a Jesús, que no quiere aceptar a Jesús en su corazón. Las invitan a ser parte de lo que supuestamente ellos van a hacer o ofrecer a Jesús. ¡Qué ironía! Mira lo que dice entonces el Evangelio de Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Mas a mí me aborrece. ¿Qué dice Jesús? Que el mundo a él lo aborrece. Mira, vuelvo y te digo, tiene que ser la persona demasiado ignorante, perdóneme esa palabra, demasiado ilusa, para creer que lo que el mundo está celebrando es a Jesús. Que lo que el mundo está celebrando es para Jesús. El mundo no puede celebrar el nacimiento de alguien. Y no me voy a cansar de repetir esto hasta que alguien lo entienda. El mundo no puede celebrar el nacimiento de alguien que durante todo el año lo vive rechazando. El mundo vive rechazando. El mundo aborrece a Jesús. El mundo está dominado por Satanás. El mundo aborrece a Jesús. ¿Cómo tú crees que van a celebrar algo de alguien que odian, que aborrecen? Solo a muchos cristianos endemoniados, solo ellos son capaces de creer eso. Jesús dice, el mundo a mí me aborrece. Ahora, ahí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, mira lo que dice el versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 17. ¿Qué dice? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Wow, lo repito otra vez. El Espíritu de verdad, estamos hablando del Espíritu Santo, aleluya, que es Dios, al cual el mundo no puede recibir. Oiga bien, la única manera de celebrar algo para Dios es teniendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te revela a Dios. Nadie puede celebrar algo a alguien que no conoce. El mundo no conoce a Jesús. No pueden celebrarle algo a alguien que no conocen y que viven rechazando todo el año. No sea iluso creyendo que el mundo está celebrándole algo a alguien, primero, que no conocen, y segundo, que aborrecen, y tercero, que no quieren saber nada de él. Oye, ¿cómo a los pastores estos se les ha metido eso en la cabeza? ¿Qué locura es esa? ¿Qué locura es esa? Entonces, creerle al mundo que esta celebración es cristiana, porque el mundo la practica. ¡Ay, qué bonito! El mundo puso el arbolito. ¡Ay, el mundo puso el pesebre! ¡Ay, el mundo ama a Jesús!
lee la Biblia, lee la palabra, léela. Ahí en San Juan capítulo 14, versículo número 17, el espíritu de verdad, o sea que hay un espíritu de mentira, y muchos pastores tienen el espíritu de mentira, el espíritu de Satanás en el corazón. Pero dice este texto que el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, el mundo no puede celebrarle algo a alguien. Aleluya, a Jesús en este caso, no puede celebrar el nacimiento de Jesús. El mundo no puede celebrar, aleluya, el sacrificio de Jesús. El mundo no puede celebrar la resurrección de Jesús. El mundo no puede. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene al Espíritu de Dios. No lo tiene. El mundo tiene el espíritu de Satanás, que es el que lo lleva en contra de Dios. Solo a pastores locos, endemoniados y babilónicos, creen que el mundo puede estar celebrando algo para Dios. Esto lo dice aquí claro. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahora, le voy a poner el sello para que usted entienda que el mundo no puede celebrar el nacimiento de Jesús, mucho menos su muerte y tampoco su resurrección, que son tres cosas muy importantes en la Biblia: el nacimiento, la muerte y la resurrección. Y la cuarta, que es la más de todas las celebraciones, que es su regreso por su iglesia. Aleluya. Dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo número 18. ¿Están listos para leer esto? Seguro que si el Espíritu Santo te está hablando, dejarás de practicar todo eso que el mundo sacrifica a los demonios y no a Jesús. Lee el verso 18. San Juan, capítulo 15, verso 18. Léelo tú, léelo. Después yo te lo leo. Léelo, para que tú veas que el mundo no puede estar celebrando el nacimiento de alguien que durante todo el año lo viven rechazando, viven blasfemando de él, viven injuriándolo. Y quién sabe cuántas cosas más nos dicen contra Jesús, contra su obra, contra el evangelio, contra su palabra. ¿Ya lo leíste? Evangelio de Juan 15:18. ¿Ya lo leíste? ¿Qué dice? Te lo voy a leer. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Wow. Jesús le dice a los discípulos: mire, si el mundo los aborrece a ustedes por lo que predican, por lo que enseñan, por lo que hablan, si el mundo los aborrece a ustedes, tienen que saber que a mí me aborreció primero. El mundo aborrece a Jesús. ¿Y sabe a quién más aborrece el mundo? A los que siguen a Jesús. Tú, que quieres ser compañero del mundo, que quieres agradarle al mundo, que quieres encajar con el mundo, que quieres intimar con el mundo, por eso es que a ti no te rechaza. Porque tú te has vuelto uno con el mundo, con las prácticas del mundo, con todo lo que el mundo te ofrece que va en contra de Dios. Y muchas veces por la ignorancia estás practicando cosas a los demonios. Vuelve y te leo el verso 18. ¿O ya te convenciste? Bendito sea el Señor. Léelo otra vez. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mira lo que dice el verso 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Dios mío. Ay, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto está claro.
¿Qué más tú quieres leer? ¿Qué más tú quieres escuchar? Eso está claro. Eso está claro. Si tú sigues practicando estas celebraciones del mundo, ya no sé qué más tú necesites para entenderlo. Dios te quiere liberar de esas prácticas. Mira, no importa si ese pastor que tú tienes lo enseña y te puede decir, puede utilizar toda su teología, puede utilizar todos sus argumentos y filosofía. La Biblia lo dice claro. El mundo no puede celebrar absolutamente nada a alguien que aborrece, a alguien que no conoce. Bendito sea el nombre del Señor. No puede celebrar algo a alguien que durante todo el año lo viven rechazando, viven hablando mal de él, lo viven atacando. ¿Sabe qué dice mucha gente que supuestamente está celebrando el nacimiento de Jesús? ¿Sabe qué dicen? Que esas iglesias hay que desaparecerlas. Esas iglesias no deberían existir. Esos evangélicos son un estorbo. Esos cristianos. ¿Y tú crees que esa gente está celebrando el nacimiento del Dios que nosotros adoramos? ¿De a Jesús? ¿Tú crees que el mundo está celebrando el nacimiento de nuestro Salvador y Señor? No. Solo gente ignorante, espiritualmente, gente ilusa, gente engañada por Satanás puede creer eso. Léelo. Aquí está. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo me ha aborrecido antes que a vosotros. Eso lo dijo el mismo Jesús, el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué haremos con esto, pastores babilónicos? Pastores babilónicos, ¿qué haremos con esto? ¿Ustedes todavía siguen creyendo que el mundo está celebrando algo para Dios? Solo ustedes son capaces de creerlo porque tienen su mente entenebrecida, poseída por demonios. Dios tenga misericordia de todos ustedes. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir al Señor que tenga de ti misericordia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira toda esta gente que está atrapada en estas prácticas, Señor. Padre, tú puedes libertarlas porque ellos pueden disponerse y renunciar a ellas. Señor, el mundo no está celebrando nada para ti. Señor, tú has dicho en tu palabra que el mundo a ti te aborrece. Y el mundo, Señor, los demonios tienen engañado a muchos cristianos que creen que el mundo está celebrando esto para ti, Señor. Cuando ellos no saben que el mundo lo que está celebrando y lo que está sacrificando es a los demonios, Señor, y tú no quieres que nosotros formemos parte de esas prácticas satánicas, diabólicas, babilónicas, prácticas que lo que están llevando al cristiano es a adorar demonios, a rendirle culto a Satanás. Padre, todas estas personas que están aquí, Señor, rompe el hechizo que muchos pastores satánicos, babilónicos, tienen sobre ellos, haciéndoles practicar algo que es satánico. Rompe los hechizos, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Liberta a todos los que están poseídos por Satanás en estas prácticas. Señor, que si no las celebran, se sienten mal. Padre, yo te pido que tu palabra en esta hora haya libertado, que tu palabra en esta hora haya roto todo hechizo, toda brujería del diablo. Señor, toda mentalidad de los demonios, pastores, que estén esclavos de estas prácticas, sean libres, Señor. Aunque hagan milagros, aunque oren por los enfermos y se sanen, si estos pastores practican esto, son pastores satanistas, pastores servidores de Satanás y sus demonios. Señor, liberta a tu pueblo, Padre. Mira toda la gente que está aquí ahora. Los que hayan recibido esta palabra de verdad
los que hayan recibido, Señor, tu voz, te pido, Señor, que sean liberados en el nombre de Jesús. Llévate toda operatividad del diablo, Señor, de sus vidas, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que la sangre de Jesús te liberta y te sana, y rompe toda esclavitud de estas prácticas por generaciones, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. El mundo nunca podrá celebrar el nacimiento de alguien que durante todo el año lo viven rechazando. Nunca lo podrá hacer. Ya leímos en San Juan 3:19, en San Juan 7:7, en San Juan 14:17, en San Juan 15:18, que el mundo aborrece a Jesús. ¿Cómo tú crees que el mundo va a celebrar algo a alguien al cual aborrecen? Solo lo puede creer gente que tiene la mente entenebrecida por los demonios. Y muchos de ustedes que van a ver este video, que no faltará su crítica, tienen su mente así. A no ser que usted le diga al Espíritu Santo: saca este espíritu de error de mí y lléname de ti, Espíritu Santo. Y entonces la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, te va a iluminar y te vas a dar cuenta que, aún siendo supuestamente cristiano, andabas en tinieblas celebrando cosas a los demonios. Quiero repetir para terminar lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en el capítulo 10, verso 20 y 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Bendito sea Dios. Yo te invito a la Escuela de Guerra Espiritual, donde estamos entrenando a mucha gente para que no se deje engañar por Satanás así. Si tú quieres ser parte de ella, te puedes unir a una de estas dos escuelas, a la Escuela de Guerra Espiritual y Liberación o a la Escuela de Profetas. Solamente únete como miembro, paga tu membresía, me escribes a este WhatsApp que está ahí en la pantalla, me das el nombre con el que tú apareces en YouTube para agregarte al grupo de WhatsApp de alguno de estos dos grupos. Aquí en mi canal de YouTube recibirás las conferencias, y en el grupo de WhatsApp, cuando ya tú te hagas miembro, que me envíes tu nombre como apareces en YouTube, yo te agrego en uno de estos dos grupos. Ahí subimos los módulos de las conferencias que damos aquí en mi canal de YouTube, solamente para miembros. Cada conferencia tiene un módulo de estudio, y ese módulo se envía al grupo de WhatsApp. No esperes más. Hay muchos cristianos que están caminando en ignorancia espiritual, practicando cosas que no saben que son cosas dedicadas a los demonios, ofrecidas a los demonios. Así que no esperes más. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. A mí el Señor me rescató del mundo de las tinieblas. Durante 8 años estuve en ese mundo. El Señor me trajo a su luz admirable para darte a conocer todas estas cosas, para dártelas a conocer, para revelártelas, para que las puedas entender. Si tú quieres, por favor, que alguien más sea edificado con esta información, revelación, enseñanza, compártesela. Ahí está el botón compartir, envíasela. También, si quieres darle un me gusta a esta enseñanza, si Dios te habló, hazlo. Entre más me gusta tenga la enseñanza, YouTube lo podrá automáticamente compartir en todas las plataformas de YouTube a todos los las personas que tengan canales y que entren a esta plataforma. Así que bendice a otros con esta enseñanza. Tal vez ellos estaban o están en la misma ignorancia en la que tú estabas.
Ayúdalos a ser liberados. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si quieres bendecir nuestro ministerio, aquí en la parte de abajo está toda la información de cómo enviar tus diezmos, enviar tus ofrendas. Bendito sea el Señor. Sé que Dios te va a bendecir grandemente. Dios te guarde. Te veo en mi próxima enseñanza. Sé que va a ser de mucha bendición. Y recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.